En Forum, los titulares más importantes de la semana. Hoy, en Forum Público. Contenido del derecho fundamental al agua. Procedencia de la acción de nulidad frente a las licencias de construcción. Incentivos en los procesos de contratación. Criterios para graduar las multas por incumplimiento de obligaciones emanadas de títulos mineros. Hoy, en Forum Comercial. Ministerio de Hacienda reglamenta créditos de consumo de bajo monto con el fin de promover la inclusión financiera. ¿Podrán entregarse acciones de pago a los trabajadores en un proceso de liquidación? ¿Los bienes dados como garantía mobiliaria se excluyen de la liquidación de la sociedad? Registro de garantías mobiliarias y contratos de fiducia en garantía. Super Sociedades. Hoy en Foro Tributario. Gobierno Nacional establece salario mínimo para el año 2015. Planeación Nacional establece que el incremento de los avalúos catastrales será del 3% para 2015. Proyecto de decreto establecería declaración y pago del impuesto a la riqueza y su complementario de normalización a partir del 12 de mayo de 2015. Gobierno reglamenta exclusión de IVA del maíz y arroz para consumo humano. Hoy, en Forum Contable y NIF, responsabilidad del revisor fiscal en las declaraciones tributarias, CTCP. Uso del trabajo de otros por parte del revisor fiscal, CTCP. Reconocimiento de las propiedades de inversión, CTCP. Estados financieros consolidados para Grupo 2. Forum, el valor del conocimiento. ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? Mucho en común. Hagamos de ellos uno solo. Sí, así está bien. Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados. Y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, una ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suma la sentencia de la Corte Suprema, del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Electoral, y los oficios, decisiones y actos administrativos de superintendencias, ministerios y entes descentralizados. Para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día. Con esto, su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría... ¡Oh, oh, oh! Pero espera, por suerte existe Forum, la mejor herramienta de actualización. Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos, Forum es el valor del conocimiento. ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Forum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co.